Bueno, buenos días a todos. Esta es una reunión para comentarles la modalidad con la que vamos a funcionar durante el Congreso. Lo primero que quiero informarles es que entre hoy y mañana, van a estar hoy 30 de noviembre, mañana 1 de diciembre, van a estar recibiendo cada uno de los disertantes el desarrollo de su sesión, en la cual le pedimos que presten especial atención a dos temas. Uno es la duración de cada charla, porque hubo que hacer modificaciones por restricciones del protocolo COVID, del hotel, en el que se requieren mayores tiempos de intervalos para la sanitización del salón, de los micrófonos, de los sillones, etc. Por otro lado, también va a estar indicado en cada sesión el link para ingresar como disertante. Con el horario de Argentina en el que tienen que ingresar, que va a ser aproximadamente 15 minutos antes del comienzo de la sesión. En relación a esto de las restricciones de tiempo, es muy importante que cada disertante sepa que cada sesión va a contar con un timer que le va a indicar cuánto tiempo le queda de su charla a los 5 minutos, a los 3 minutos y al minuto. Cuando se cumple el tiempo, lamentablemente hay que cortar. No hay margen de ninguna índole para dar más tiempo. Así que lamentablemente va a haber que cortar la charla. Por eso le pedimos que lo practiquen de manera que se restrinjan al tiempo asignado. Entonces, en ese desarrollo de la sesión van a encontrar el link para ingresar como disertante ese día y el horario en el que tienen que ingresar para hacer las pruebas de conexión y pruebas técnicas para reunirse. La otra cosa que va a pasar es que cuando ustedes ingresen a ese link, van a tener que esperar que la sesión anterior termine para poder ingresar. O sea, van a estar en sala de espera, esperando a ser admitidos, hasta el momento en que puedan ingresar porque la sesión anterior terminó. Y ahora, respecto de los temas estrictamente técnicos, le cedo la palabra a Marina Mayo de Record. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, los consejos técnicos son siempre más o menos los mismos que cuando estamos en una sala en vivo. Elegir que el PowerPoint tenga un fondo diferente al de las letras, que sean contrastantes, que las letras sean grandes, que se vea bien, porque imaginen que hay gente que lo va a ver por el teléfono o en una tablet, entonces eso es muy importante que se aprecie el PowerPoint. Después, como van a tener que compartir pantalla, lo que hablábamos recién con la doctora Bosa, es inteligente dejarlo abierto para que al momento de compartir, directamente voy, lo busco, clic y abre. No perdemos el tiempo en la búsqueda. Bueno, saben que la primera diapositiva debe ser el conflicto de interés. ¿Quién está haciendo ruido? Buen día a todos. Hola, Marc. ¡Qué sorpresa! Ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, un tema importantísimo es que la transmisión se va a hacer por streaming. Si bien el canal es privado, es YouTube. Entonces, es muy importante taparle los ojos a los pacientes o los nombres, si hay placas o informes, eso es esencial. Tampoco se puede poner música conocida, como fuese Michael Jackson o Beatles, porque YouTube lo baja. Entonces, evitemos las músicas, los pedazos de película que tienen copyright. Por otro lado, la conexión de internet
debería ser entre 5 y 10 para que ustedes tengan una buena transmisión. Si ustedes notan que empieza a, como a cortarse o a saltar, lo ideal es apagar la cámara. La cámara consume muchísimo de internet. Entonces, si ven que empieza como a verse raro, apago la cámara y sigo. El audio no consume y el PowerPoint tampoco. Y vamos a aprovechar de ver las diapositivas. Lo bueno sería que prueben internet con la misma máquina que van a usar el día de la conferencia, porque si bien puedo yo tener una transmisión desde mi servidor, de mi casa, de 100, por ahí mi tablet solamente levanta 50. Eso depende si tiene capacidad de 4G, 5G, bueno, cosas técnicas que no vienen al caso, pero prueben con la misma máquina que van a dar y en el mismo lugar donde van a dar el día de su conferencia. A ver, quiero achicar un poquito esto. Ahí está. Si pueden conectar por adaptador de USB o LAN, está bien. Mejor para que el Wi-Fi no tenga salto. De todas formas, las computadoras muy, muy nuevas andan mejor por Wi-Fi a veces. Así que prueben. Yo les voy a pasar ahora por el chat una página que nos mide el internet real que tenemos en nuestra casa para que lo puedan ver. Bajar la aplicación Zoom a la computadora y al celular como backup. Si se cae internet en casa, por ahí con el teléfono podemos seguir, aunque sea donde la charla en 4G. Si pasase una cosa así, ¿y cómo paso mis diapositivas? Me las mandan. Tienen el mail de todos nosotros, me lo mandan. Yo paso las diapositivas por ustedes si se cae internet. Me dicen, la próxima, como hacíamos cuando pasábamos diapositivas con los carritos, la próxima, y yo le paso las diapositivas. Si se cae internet en casa y no lo pueden manejar. Pueden seguir dando su conferencia por teléfono, digamos, por Zoom del teléfono. ¿Qué más? A ver, esto ya lo pusimos. Ah, auriculares con micrófono. Esto evita muchísimos ruidos ambiente. Pasa un colectivo, ladra el perro, como decía recién Laura, ayuda muchísimo porque levanta el audio acá cerquita nada más. Es más práctico. Bueno, lo que le comentamos también siempre es que busquen un lugar con buena luz, como hablábamos del tiempo con la doctora. Fíjense cómo se van a ver, fíjense lo que tienen atrás. Pueden usar una lámpara, como dice aquí, para iluminarse mejor. Busquen un lugar silencioso, avisen en la casa a la familia que ese día a tal hora va a haber una conferencia, como para que guarden un momento de paz y los dejen dar su conferencia tranquilos, que no usen internet si tienen chicos para jugar con los juegos y eso, porque eso consume mucho internet, una pausa un ratito. Y acá es un tema muy, muy importante. Vamos a suponer que yo estoy siguiendo el congreso por la plataforma. Estoy viendo la conferencia de uno, de otro, voy viendo las salas. Y me toca hablar ahora. Apago la plataforma. Porque en un momento me voy a escuchar. Donde yo empiezo a dar mi conferencia, la plataforma la va a transmitir un ratito más tarde, porque va y viene, digamos, y va a haber un eco eterno que es horrible, que les va a molestar a ustedes mismos. Entonces, al momento de mi conferencia, apago la plataforma. Y, a ver, Laura, creo que no me olvidé nada. Bueno, silenciar el celular, ténganlo a mano igual, porque si tenemos que mandarle un mensaje de urgencia, que quede ahí silenciado al lado del escritorio, es muy práctico. ¿Qué más? ¿Alguna consulta, algo? Dije tan muy rápido, cuéntenme. No, Marina. ¿Cómo cierro la plataforma? Si estoy metida en el congreso, ¿cómo apago la conexión? Bueno, sí, sí se escuchó. Son dos cosas distintas. Usted entra a la plataforma del congreso de ALAT y va a ver los stands, las salas, todo, va a pasear por el congreso. Bien. Nosotros vamos a conectarnos por el Zoom.
a los que no estén presentes. Entonces, uh-huh. al momento de su conferencia, directamente pone mute en la plataforma, pero yo creo que se va a complicar un poco con eso. Mejor cierra la plataforma directamente y entra al Zoom. Por el link. Ya, perfecto. Gracias. Directamente, sí. Lo que hablabas, Marina, de tener un backup, ahí sería bueno, aunque son en vivo las pláticas que tenemos, sería bueno que todos pudieran mandarle a Marina sus charlas con anticipación, por cualquier cosa que pase, tener el backup y, como dice Marina, poderlo hacer a través del celular, pero no lo van a poder hacer ese día, así que mandarlo uno o dos días antes ya con sus charlas completas y tener ese backup siempre, ¿verdad? ¿A qué dirección lo mandamos? ¿A qué dirección Marina, te lo mandamos, Marina? Bueno, dos cositas. Yo preferiría que lo manden el mismo día o el día anterior, porque te cuento, Mark, un secreto. El día anterior, un ratito antes, me agregan, me sacan o me corrigen una diapositiva. ¿Cómo se ríe, Cris? Así que un ratito antes del evento o del día, está bien. Esperé que le voy a escribir en el chat mi mail. Ahí está. Bueno, la mayoría lo sabe. Está ahí. ¿Llegó? Sí, sí. Perfecto. A ver, déjame ver si me llegó. Aprovecho para preguntarle si alguno tiene dificultad con compartir pantalla, si lo han hecho, si quieren probarlo, es el momento de jugar un ratito con el Zoom. Siempre fui coordinadora, entonces yo prácticamente no compartía pantalla. Sos re egoísta, Cris. Sí he tenido que trabajar con dos plataformas a la vez, por ejemplo, trabajar con YouTube y trabajar con Zoom, o trabajar con YouTube y trabajar con Cisco, o con otras plataformas. Entonces, nunca he compartido pantalla, todo lo contrario. Prueba. Siempre estaba ahí. Así que sería bueno, porque yo acá abajo tengo compartir pantalla, ¿verdad? El botoncito verde. Perfecto. Perdón, buenos días a todos. Está inhabilitada la función ahora de compartir pantalla. Ahora ya no, la habilité. Yo la tengo habilitada. Yo soy la mala de la película. Como decía Laura recién, es muy importante que si entran a la sala, porque esto es una reunión y lo que vamos a hacer es un seminario. ¿Qué quiere decir? Ustedes entran y yo los dejo en una sala de espera. Y van a esperar ahí porque no les voy a permitir ni prender la cámara, ni prender el micrófono, ni nada. O sea, soy muy mala. O sea, que no termina la sesión anterior, nadie pasa. Nadie comparte pantalla ni nada. Es un poquito para poner orden, porque imagínense que esto ocurriera en una sala de verdad. Está el doctor Cohen hablando en el escenario y sube Cristina y lo empuja y ahora se sube al podio. No sería muy bueno eso. Esto funciona igual. Los dejo esperando un poquito, terminamos y empezamos con ustedes. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir pantalla primero? A ver, voy. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. El botón verde. ¿Ahí? Fibrosis. Por favor, apriete el botón de pantalla completa como si proyectara en un salón. Sí, espérate, ¿dónde tengo la pantalla completa? Ahí abajo. Abajo, al lado del nombre. Abajito, aquí, ya. Ahí. Uh-huh. Ahí, ¿se ve? Muy bien. ¿Se ve bien la letra, todo? Sí. Sí, sí. Ok, me salgo entonces. Arriba ahora. Dejar de compartir. Ok, listo. Ahí está bien entonces. ¿Quieres probar, Cristina? Sí, voy a poner acá. A ver, no tengo en este momento ningún power, pero no importa. Puedes compartir cualquier cosa. Perfecto. Ahí está, comparto esto. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Y ahí va mi power, por supuesto, ¿no es así? Claro. Y después tengo acá que dice dejar de compartir pantalla. Y dejo de compartir pantalla. Yes. Bien. Conviene tener el PowerPoint siempre cargadito, ¿no es así? Y en minimizarlo.
¿Es eso? Correcto, así es. Bien. Perfecto. Sí, sí, no hay problema. ¿Sabe manejar el puntero en el PowerPoint, en Zoom, perdón? Sí. No. Creo que sí. Les, si quieren les... Oh, perdón, voy a ver. Compartimos. A ver. Voy. Solo voy a hacer una cosa diferente, un segundo. Solo, no tenía ninguna... Ahorita solo bajo una presentación acá, la abro y estamos. Ok. Entonces, ven aquí en el lado inferior izquierdo. ¿Lo sí. ven? Aquí hay un como pincel y uno puede poner puntero láser. Y este es no, no, ese que no veo nada. A ver. ¿Dónde no veo, no veo. No veo nada. ¿No han visto nada todavía? No. Abajo a la izquierda. ¿Pero me ven en la pantalla? Se ve, sí se ve, Mark, sí se ve, okay. Perfecto. Okay. Se ve. Les, otra vez veo, sí, sí, aquí en la parte baja izquierda, sí, donde estoy lo moviendo veo. Cerca del puntero. ¿Sí? Sí. Aquí en este icono de acá, uno hace clic y puede ir aquí a puntero láser. Espérate, ¿será arriba el mío? Pero espérate un poquito. No, abajo yo tengo... Ah, puntero láser acá, ¿vale? Sí. Ok, entonces hacen clic ahí y les aparece el ya su puntero. Ok. Y siempre bien. Es bien importante, ya. Cuando han abierto la charla, dale un clic a la charla, porque si no, no la van a poder correr. Ok. ¿Sí? No. Ahí a ver. Cuando abran el PowerPoint... Hagan un clic en la primer diapositiva y eso les activa para que ya puedan ustedes ir pasando las siguientes charlas. ¿Ok? Ok. Y creo que solo eso tengo de tips con unos cuantos webinars a bordo. Bueno, está el doctor José Silva, que quiere compartir su pantalla, que no tiene cámara, pero dice, quiere probar. Cuando quiera, doctor. Okay. Uh-huh. Mark, esa función que nos contaste, que no la conocía, aparece cuando compartís pantalla, ¿no? Sí, si no, no. Correcto, es correcto. Aparece uh-huh. en el Power, ¿eh? También en el Power, sí, sí. Cierto. Pero uh-huh. Porque aquí no se ve nada. A ver, ¿puedes? Aquí está partiendo... Doctor José Silva. Sí. ¿No? ¿Cómo entrar al puntero láser? Uh-huh. Ahí estás. Ahí eligió. Bien, José. Bien. Uh-huh. Ahí estás. Listo. Uh-huh. Y gracias. Trata de pasar la diapositiva. No me aparece. Ahí estás. Uh-huh. Bueno. Muy bien. Gracias. Bien, José. Uh-huh. Muy bien. Y la presentación, no, no, se hizo el marketing de la presentación. Sí. Muy buena. A ver, doctor, ¿el puntero que uno tiene aparece? Ahí arriba. ¿Va a aparecer para cuando uno lo ve en la charla? Por supuesto, uno va poniendo... Van a ver que tiene un retraso como de un segundo o dos segundos lo pero más. Pero el puntero que uno tiene aparece. Un poco, pero aparece. Uh-huh. Ya, entonces, perfecto. Van moviendo donde quieren poner el puntero un poquitito anticipado a donde va a salir. Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere compartir pantalla para probar? A ver si sale todo bien. Aprovechemos. Muy bien. Fernando, ¿tú estás tranquilo? ¿Y Hugo, tú vas? Uh-huh. Uh-huh. Sí.
tienes que poner tu presentación en ya en pantalla grande, Hugo. Ahí abajo. Ahí. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. ¿Quieres buscar el puntero? Ahí estás ya. Uh-huh. Perfecto. Excelente. Muy bien. Gracias. Dijo el doctor Fernando que no tiene inconveniente, que ya ha compartido por Zoom. Uh-huh. Gustavo. Sí. Tampoco tengo problema, ya he compartido en otras oportunidades. Solo tengo una consulta. ¿No tienen una plantilla modelo de presentación? ¿No cada uno usa su plantilla para la presentación? Hay una plantilla opcional, si quieres se la enviamos. Ah, buenísimo. Más que nada para ver si tenemos un formato básico sobre el cual cargar la información particular de cada uno. Lo aprovecho, si no, vengo con el que tenemos siempre, no hay problema. Hay un modelo de presentación que es opcional, bueno. Yo sí lo hago llegar. Muchas gracias. ¿Me lo puedes mandar a mí también, solamente para comparar? ¿Puede ser? Sería bueno que se lo mandemos a todo el mundo, ¿no? Sí, solamente para comparar si está todo bien. Lau, no quiero decir mentiras, pero en la página web, en la parte de las plantillas de póster, ¿no está? ¿Para bajar? No. No estoy segura porque no sé si es la misma. Ah. No, yo tampoco. Si la puedes mandar, sería fácil. La voy a enviar y además le voy a pedir a Gustavo Giraldo que la suba a la web. Claro. Súper bien. Buenísimo. Bueno, yo les agradezco, disculpen, tengo que ir a otra reunión. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos, Susana, por estar. Gracias a ustedes. Chao, Susi. Chao, Cris. Chao. Recalcando lo que dijo Laura al inicio, vamos a tener que ser muy estrictos con el tiempo, ¿verdad? Para el Congreso. Vean bien sus fechas, vean los cambios de horario dependiendo de dónde están en Latinoamérica, porque hemos tenido confusión. En eso siempre va a estar la hora argentina, la que está comandando el Congreso, así que vean sus cambios de tiempo y luego el tiempo de sus conferencias, ¿verdad? En vivo tendremos que cortar a la hora que pase el tiempo, así que no es mala Marina, no que somos malos no usar bien nuestro tiempo nosotros, ¿verdad? Pero a veces se nos va, en vivo perdemos el tiempo y más en Zoom es fácil perderse con el tiempo, así que tengan un cronómetro o algo y les van a estar avisando a los 5, 3 y 1 minuto y fuera, ¿verdad? Pero tratemos de practicar, creo que ese va a ser el éxito de todos los congresos virtuales, es que el expositor y el moderador lleven bien los tiempos, ¿verdad? Y en la parte de preguntas y respuestas, abrimos todos la cámara y el micrófono, pero durante el resto, cuando estamos hablando, por supuesto, abiertas las dos, pero si solo estamos oyendo nuestro simposio, tendremos cerrado la pantalla y el micrófono durante la charla, ¿verdad? Y de ahí, cuando viene la parte de discusión, abrimos todos pantalla y micrófono para estar contestando las preguntas. Sí. Laura. Que solo para saber si mi micrófono llega bien a ustedes. Perfecto. Sí, gracias. Eso, Marina, esos 15 minutos que estamos en el waiting room, ¿no hay forma de probar nuevamente cómo nos vemos y cómo nos oímos? Bueno, va a depender del corte anterior. Vamos a suponer que cumplieron con el horario, digamos que el salón queda vacío, volviendo a la gráfica de un vivo, podemos probar, porque total nadie nos ve. Y ahí sí. Va a depender de los minutitos que tengamos entre una sesión y la otra. Y compartimos y hacemos todo lo que haga falta, si no hay problema. Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿me escuchás? Supuesto. Bien, sí, gracias.
Pasa lo siguiente, yo estoy interviniendo en un mini simposio de tuberculosis, donde tengo una charla de 10 minutos. Es un mini simposio que va, aparentemente, no sé si lo has modificado, de 17 a 19 horas, ¿verdad? Está modificado, ¿es el 10 de diciembre? No, es el del 12 de diciembre. Ah. 12 de diciembre que va de 17 a 19. Y cada disertante tiene 10 minutos. Por lo que he visto en lo que han mandado, no hay preguntas. O sea, termina con el último disertante de ese simposio. ¿Sigue todo tal cual o va a haber preguntas? No sé qué, cómo lo han modificado o si sigue idéntico como estaba. Tengo que, si me das un minuto, igual está, sí, todas sí, las igual modificaciones están en la página web, en el programa web. Como no lo tenía previsto, tengo que abrirlo, darme un segundo. No hay problema, Laura, porque lo que llama la atención, que son ponencias de 10 minutos cada una, y que después no hay una interacción, no es así, con la audiencia. Eso me llamó un poco la atención. Y somos muchos los disertantes. Sí, sí, Lauri. Me lo mandás por privado. El programa termina con Valenzuela. Tuberculosis es infecciones en agudas y tuberculosis, ¿es ese? Ese. Es el que va de 17 a 19, sí, el día 12. Ese no se modificó el horario. Y no hay preguntas. Pero tienen 20 minutos. No, yo tengo 10 minutos nada más. Esquinolonas para micobacterias, lo mío. Ah, tú, sí, la tuya sí son 10. Bueno, fíjate que son cada 10. Y después al final, o sea que termina con el último disertante y no veo que haya interacción con la audiencia. ¿Es así? Nuestra función es administrativa, nosotros no armamos el programa científico. Ahí creo que te tendrías que dirigir al comité científico para preguntar por qué esto es así. Nosotros cargamos, en realidad Victoria carga el programa, nosotros vemos toda la cuestión operativa del programa, pero no somos quienes decidimos. Eso no. Me parece que es una consulta no para va. El comité científico. Perdón, no va porque han hecho algo que a mí no me agrado, qué sé yo. Va porque quiero saber si hay o no preguntas por los tiempos, ¿verdad? Porque si no, si tenemos todos cada 10 y llegamos al final y se corta. Quiero saber eso. De ser un simposio así. Está puesto así. Perfecto, ya está. Igual, me lo contestaste. No, igual queda un foro. O sea, cada actividad, una vez que queda grabada, más allá del intercambio que pudiera haber durante la sesión, cada actividad queda grabada disponible on demand. Y al quedar disponible on demand, queda abierto un foro en el que los asistentes pueden seguir mandando preguntas y los integrantes de cada mesa cliquean sobre la pregunta y la pueden responder. Perfecto, me contestaste, no hay necesidad de otra cosa. Gracias. Ese foro queda abierto por una semana, Cristina, ¿verdad? Y los moderadores de cada sesión son los encargados, digamos que yo te hago una pregunta a ti después de tu charla en el foro, el moderador tiene que estar pendiente de que tú contestes esa pregunta durante esa semana del Congreso. Entonces, sí, correcto. Cada departamento o jefe o directores de departamento vio si quería o no querer tener esa porción de discusión y de preguntas. Unos quisieron, otros no. Y la forma de poder resolver la parte que tú bien mencionas es este foro. Aún siendo streaming, está la opción. Posterior a esto sale el on demand y ahí pueden hacer las preguntas, ¿verdad? Y no tenemos mayor problema en contestarlas durante esa semana. ¿Okay? Sí. Muchas gracias, Mark. Sí, totalmente resuelto. Bien. Bueno, si no hay otras preguntas, creo que podríamos terminar la reunión. Tal vez solo lo que estabas diciendo, Laura, de la luz y todo esto, se dijo rápido, pero es bien importante. Creo que así como están ahorita, se ve que no hay
que tengo sombra en media cara y solo me está entrando luz de un lado y no del otro. Tratar de estar, si tienen una ventana que esté de frente, la ventana que tenga en la parte de atrás algo que no sea atractivo, que les quite la atención a la gente, ¿verdad? Van a querer ir viendo qué tienen atrás, ¿no? Que creo que la gran mayoría tiene muy buenos fondos ahorita. Si usamos lentes durante la presentación y es en la tarde, la luz de frente ayuda, pero se refleja en los lentes. Entonces, tratar de tener un ángulo que no se refleje la luz en los lentes de uno, ¿verdad? Es lo que a veces quita la atención y molesta un poco. Pero de ahí, asegurar del micrófono. A mí me va mal con los micrófonos acá y me oyen bien. Y he probado con micrófono y me dicen, no te oigo. Entonces, ya no lo uso, ¿verdad? Pero va a depender de qué auriculares tenemos, por supuesto, ¿verdad? Pero exacto. Sí, estar buscando un lugar en la casa calladito y avisar en la casa, como bien dijo ahí Marina y Laura, para que escondan a los perros o a los niños, o ojalá no suene una alarma afuera de un carro, ¿no? Pero van a ser incidentes y se recuerdan más de esos incidentes que de la charla muchas veces, pero vamos a ver. Ok, pero gracias a Laura y a Marina por hacer esto. Esto va a quedar grabado, como había dicho ahí, y lo podemos repasar otra vez. Si quieren ustedes, se les olvidó algo, lo repasan y va a estar en la página web para que todos lo puedan bajar y poder revisar, porque hay muchos que no se unieron hoy, todavía hay otra sesión el día de mañana, pero ojalá que todas puedan de veras sacarle provecho a esta sesión para tener estas dudas y salir de ellas antes del mero día. Y el mero día estamos nerviosos todos y no sabemos ni qué estamos haciendo, entonces estar familiarizados con esto ayuda mucho. Okay, pero gracias Marina y gracias Laura, otra vez. Gracias Laura, gracias. Marina. Un beso grande a todos los de Récord, por favor. Beso gracias. Inmenso, Gracias. Gracias. Pasen un buen día. Gracias. Nos vemos. También.